un invitado de aquello, periodista, productor de radio, conductor, actor y community manager. Es un placer que esté con nosotros el señor Pablito Lancón. ¡Vamos! ¡Vamos, Pablito! Gus, querido, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Pablito? Compañerazo. Colega, escuchame. Colega, todo, sí. Sí, querido, los viernes está con escenarios, contame escenarios nacionales, qué bueno ese proyecto. Los viernes en el formato YouTube, sí, vamos, ayer se cumplieron 60 programas de sí, escenarios nacionales, leí. Su versión radial, entre comillas, es el desprendimiento de mi hijo, que es la página, el punto com puntual, escenarios nacionales punto com puntual, que hace 10 años que ya venimos laburando. Qué bueno. Así que... ¿Y te acompaña, nada, te acompaña a ver? Casa, no hay pandemia que nos pare, somos como muy parecidos en eso y seguimos haciendo radio, que tanto amamos, ¿no? Sí, vos teatrero también como yo, teatrero, yo veía a veces 6 o 7 por semana, loco mal, y realmente extrañamos esto, ¿viste? Este alimento del teatro, ¿lo extrañamos o no? Un montón. Muchísimo, muchísimo. Yeah, nosotros claro. Este año encima estábamos a punto de reestrenar la segunda temporada de Crónica de una muerte devaluada en la pausa con Seba Kirchner. Qué y lindo, bueno, qué, se frenó qué lindo, todo. Qué lindo el espacio, la pausa, decís vos, de Corrientes, me encanta. Claro. Muy linda esa casita, muy linda, me encanta ese espacio. Che, ¿qué te iba a decir? Y y bueno, contame un poquito también de carne de chancho. Y bueno, al frustrarse esto de la segunda temporada de Crónica de una muerte devaluada, me convocó Seba Kirchner para que, bueno, me meta en su equipo de trabajo. Sí. Y él adaptó una obra que ya había hecho presencial, que se llama Goy el musical, la adaptó a formato streaming para un actor, y Luis Almeida protagoniza esta joyita. Sí. Los domingos a las 19 horas, mañana es la última función en Teatro Wi-Fi, teatrowifi.com. ¿Cómo entra la gente? Contame, repítimelo. www.teatrowifi, así como suena, con UAIFAI.com. Ahí a las 19 horas adquieren entrada y pueden verla. Es en vivo, es un unipersonal musical que cuenta la historia de un hombre de la colectividad judía que de un día para el otro se le da vuelta la vida y pasa a vivir de un dúplex en Belgrano, muy cheto, con mucha plata, a una pensión en Constitución. Ah, mira vos. Che, escúchame, qué bueno. Escúchame, sí. Pablito, ¿qué fue lo primero en vos? ¿Periodismo? ¿Actuación? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo salió las luces artísticas? ¿Dónde? En mi primaria, en tercer grado de la primaria, una maestra ¿Dónde? Pone una biblioteca en el aula. Y ahí me copé con la lectura. Mirá vos. Leía. Y cuando empecé a escribir, yo quería escribir en un diario. Ajá. Mi sueño era escribir en un diario. Estudié comunicación en la UBA, me di cuenta que lo mío era el periodismo, que quería escribir, y entré a estudiar periodismo en TEA. Sí. Y en segundo año, el primer fin de semana de que cursaba el segundo año, un profesor me lleva a un programa de radio en Radio América, en un programa sobre Latinoamérica, y el segundo programa estaba llamando a Evo Morales, la producción de radio lo mío. Mirá vos, qué bueno. Y ahí fue el amor total por la radio. Y el vuelco al teatro, ¿cómo fue? Y después empecé con unos compañeros a cubrir cine argentino y obras de teatro, así como para hacer las primeras cosas periodísticamente hablando, y me enamoré del teatro. Obvio, así obvio. De ver mucho. Después ahí fue cuando nació mi blog, Escenarios Nacionales. Sí. Y después de tanto ver y de estar del otro lado, me picó el bicho por pisar un escenario. Sí.
Hice un curso de verano con Gerardo Chendo. Ajá. Yo a Gerardo lo considero mi maestro, ¿no? Obvio. Y después hice un anual con Juli Beslegia. Ajá. Y fue, bueno, quiero hacer paralelamente esto también. Y me fui metiendo del otro lado y se hizo todo como un combo hermoso que sí. No concibo en mi vida sin qué nada bueno. De eso, ¿no? Sin la radio, bueno. Sin el periodismo, sin la producción, sí. Sin el teatro, sin el actuar, sin el hacer prensa, hacer bueno. Redes. Bueno, todo. Ahí te conocí yo, en prensa, en un espectáculo que creo que fue, ¿cómo se llama el espectáculo? El espacio ahí en el Tadrón, hicimos desde el Alma. O ay. Te voy a matar mamá. Esa, ya me acuerdo, sí. Me acuerdo. Sí, ahí nos conocimos y después de ahí siempre nos encontramos y nos juntamos siempre en algunos teatros, en algunos lobbies. Y aparte, vos ganaste una... La gente te quiere mucho. Unos posteos y es un capo, un divino, esto, lo otro. Y eso está bueno que uno... transmite eso y que para que la gente hable así de vos, ¿no? O sea que sos querible vos. Soy un agradecido enorme siempre. Siempre trabajo con ética, con amor y eso creo que trasciende, ¿no? Obvio. Y es lo que me rige, que lo que me mantiene vigente y... Sí, lo haces con amor y te gusta y como yo, viste, me encanta y es una cosa que por ahí, viste, si no me pasa esto, el arte en la vida, viste, lo más importante, porque realmente, viste, tanto los bancos, la plata, esto, lo otro, y a mí el teatro me sana y me salva de a veces de realidades fuertes que padecemos, ¿no? Totalmente, yo lo que digo siempre, si no nos damos una mano entre nosotros, ¿quién nos va a dar una mano, no? Sí, pero hay gente que no sola así, ¿eh? Sí. Tenés cada cosa, cada especie tenés, pero realmente sí. uno se da cuenta quiénes son unos y quiénes son otros, porque realmente a veces no se da cuenta uno lo que está pasando, que a veces te usan o esto, lo otro, y aparte es jodido a veces en ese lado. Así que, mira, yo tengo que lidiar con cada ego también en la radio. Los egos de la gente del medio son fuertes. Pero es tratar de nada, esto que te decía, ser ético, andar siempre con la verdad. Claro. Y uno se va a dormir tranquilo, ¿no? Pablín, escuché una cosa. ¿Qué fue lo último que viste antes de la cuarentena? ¿Te acordás que fue el espectáculo que fue lo último que viste? Que uno fue el 16 de marzo, por ahí estuvo la cuarentena, empezó la cuarentena. Y digo, yo me acuerdo que fue la última obra que vi en esa vida anterior que teníamos. Creo en el Teatro del Pueblo, en el Teatro Nuevo, el Teatro del Pueblo, en la calle Lavalle. Y fue un espectáculo, no me acuerdo qué obra era. Y que ya era con distancia, ¿viste? Se sentaba cada una butaca intermedio de cada uno, ¿te acordás? ¿Vos viste? Sí, qué lejano quedó todo también. No, en serio, sí, yo me acuerdo que la hora que vi que estábamos separados, ¿viste? Que jamás pensaba lo que pasó ahora, ¿viste? Porque hace unos meses, ¿viste? Bueno, ya pasa enseguida, ya pasa, pero ya pasa y estamos como 6 o 7 meses, estamos ahí embocados en esta cosa, ¿no? En este bicho. Sí. Y yo había empezado a trabajar justo con una obra en el Teatro Vera Vera. Ajá. Que se llamaba, era la segunda temporada, se llamaba Edipo, Trap, Twitter y Postverdad. ¿Con Gael, no? Con Gael, sí. Claro, sí, yo la vi en esa obra. Era una adaptación de Edipo, sí. De Edipo Rey. Sí, sí, la vi. Muy bien. Sí, la vi. Hicimos una función y tuvimos que suspender, que sí. Me acuerdo que habíamos puesto de que suspendíamos momentáneamente, claro. Nos reencontramos el mes que viene, bueno, y pasaron cosas. Sí, sí. Bueno, escucha, ya terminamos con el tiempo, vamos a repetir, ¿están los viernes de escenarios nacionales y cómo se enganchan? A las 19 horas en el canal de YouTube, es fácil, bien. Buscan en todas las redes de escenarios nacionales y les aparecemos. Buenísimo. Estamos en todos lados como la mugre. Ajá, buenísimo. Bueno, y mañana es el último función de Carne de Chancho. Y mañana, 19 horas, última función de Carne de Chancho.
Enter o Wi-Fi. Después vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Buenísimo. Pero si nos siguen en arroba carne de chancho, no se encuentran y tenemos la casa. Y todo está en arroba Pablito Lancone, que yo comparto todo. Muy bien. Bueno, Pablín, fue un placer. En la próxima, ojalá que sea en el estudio de la Sónica. Seguro que sí. Con abrazo de coditos, pero bueno, todo pasa en la vida, así que va a ser una historia. Sí, totalmente. Así que nos vamos a pensar lo que pasó y ya está. Bueno, y Gus, déjame felicitarte también por tu laburo, siempre. Gracias, sí, me encanta. Se nota y trasciende. Bueno, querido, gracias, Pablito. Abrazo enorme, saludos para todos. Gracias. Estuvo con nosotros el señor Pablito Lancone. Vamos, seguimos con Mirada de Espectador. ¡Chao!